Bueno, y pasamos a Puerto Plata, donde el lanzador de Grandes Ligas, Bartolo Colón, fue recibido como un héroe luego de convertirse este año en el latino con más victorias en las Grandes Ligas, con 247 de promedio. José Adriano Rodríguez viajó a la Novia del Atlántico y nos cuenta la historia. El nativo de Copey, Altamira, recorrió varios puntos y municipios de Puerto Plata en medio de la caravana que los recibió en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, e hizo una parada en el Estadio de Béisbol José Briceño, donde junto al exjugador de Grandes Ligas Miguel Tejada compartió con el público y peloteros de las Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao en el partido de exhibición. Nada, que me siento bien contento con todo el apoyo que me ha dado la República Dominicana entera, Puerto Plata. Me siento bien, bien orgulloso de todo. Al igual que todo el mundo, yo dominicano me siento orgulloso de la hazaña que logró Bartolo. En verdad, creo que no tan solo la zona de Puerto Plata está hoy contenta por eso, sino todo el país, porque creo que Bartolo Colón es un dominicano digno. Bartolo Colón recibió la llave de la ciudad de Puerto Plata por parte de una comisión del ayuntamiento del municipio por sus logros en Grandes Ligas. Le estamos haciendo entrega de la llave de la ciudad al lanzador que ha tenido más victoria para un lanzador latinoamericano en las Grandes Ligas. Colón anunció que se despedirá del béisbol dominicano con una apertura en cada uno de los estadios donde se jugará pelota otoño invernal, que este año está dedicado al inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero. Prometí tirar 6 juegos, si Dios me lo permite, un juego en cada estadio. En noviembre, si Dios lo permite. La fiesta continuó en su pueblo natal, Altamira, donde fue declarado hijo distinguido y en horas de la noche estuvo amenizada por varias orquestas. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, CDN.